Chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. No hemos venido al centro comercial, faltan 5 minutos para que abran las tiendas. Voy a entrar a Primark y ¿qué vamos a grabar, Jimena? Pues todo lo que veamos de Halloween o de Navidad, lo que nos encontremos así temático, ¿verdad? Vamos a grabarlo. Pero creo que hay ya, hay cosillas de otoño, creo que pusieron más calabaza. Y no sé si de Navidad es pronto para Primar. Para Primar es pronto Navidad. Quiero ir próximamente a grabaros a Teddy, que sé que ya está puesto lo de Navidad. Y en fin, lo que vaya encontrando. Así que este vídeo será pues novedades o cosas que veamos de Halloween, Navidad, otoño, lo que encontremos así interesante, o lo grabaré. Así que pues que ya está, que comience el vídeo. Y también de otoño, ¿verdad? De calabazas de otoño. Así que, pues ya está, sin más dilación, que espero que disfrutéis este vídeo y que comience el vídeo. Bueno, chicas y chicos, empezamos con las cositas de Halloween, que es lo primero que encontramos. Mirad qué disfraces más bonitos para los más pequeños de la casa. A 15 euros, son como calabacitas así rellenas. Esto es como una capa de esqueleto, así más finito, y pues eso, los precios más o menos rondan eso. La diadema a 4 euros, esta de brujita, como de gorrito de brujita, y a ver qué más cositas vemos. Este igual que el de calabaza, pero de murciélago, todo acolchadito, hay de diferentes, pues las tallas van por ML o SM, y salen 15 euros este. Es muy gracioso, ahí está viendo mi Jimena a ver cómo va o cómo no va. Ella me está ayudando hoy a grabar el vídeo. Por aquí encontramos estos monitos petitos. Estas diademas como de a 2 euros de cuernitos de demonio. Y esto es como una capa así más finita. En vez de ser tan traje gordito, es más capa, pues que pesan menos, que son como menos elaborados esos disfraces. Y calabazas, ya veis que hay un montonazo, van con los leotardos. Por aquí me encuentro las últimas cositas de otoño. Esto es una calabaza de vela, de mechita, 2,50, salen esas. Y por aquí me encantan estas coronas porque la última vez que vine no las vi, no estaban. Y están estos dos modelos, esta con flores como moradita, salen 7 euros. Es como un aro de metálico y la florecita en tono moradito. Y esta que está cogiendo mi Jimena es como de madera, un tronquito así de madera. Esta sale en 12 euros y lleva las hojitas como secas en redondo, que me parece muy fina. Me gusta mucho. Esta calabaza la vi la otra vez, que solo había una. Sale en 7 euros de cerámica blanca, así básica, normal, blanquita. Y esta vela de aquí, que me enamoró, vale 5 euros, también es de cerámica. Y se abre y es una vela con dos mechas o tres mechas, sí, dos mechas. Y tiene el palito dorado y luego lo puedes, cuando se gaste la vela la puedes reutilizar pues como joyero. Aquí pone esto, pone Happy Fall, que pues eso en inglés con letras doraditas, de otoño. Y por aquí más cositas, esta vela, lo mismo de vela blanca. Esto es un macetero también en forma de calabaza, muy cookie, como con una plantita artificial. Y ya pasamos a la ropa ya de otoño. Esto es como una falda pantalón a 12 euros. Este como jersey pero sin manga, es como un chalequito, 16 euros. Ya abriguito más gordito a 35 euros este, que se ve bastante gruesito. Vestido así de cuadros como muy otoñal. A ver este, si le puedo ver el precio, 16 euros. Y nos vamos por aquí a ver qué más cositas vemos. Había un montón de trajes de chaqueta, de chalecos. Los chalecos este sale a 19 euros. Que yo la verdad es que soy muy fan de los chalecos. Te pones cualquier básica debajo y le meto un chaleco encima y te arreglo un montón el look. Había, ya veis, diferentes chaquetas de básica negra, 17 euros. Esta de Twitch o este tejido, que es como conjunto el traje de pantalón y chaqueta. Que la verdad es que el tejido era bastante bueno. La chaqueta sale a 30 euros. Y a ver qué más cositas vemos. Este traje de chaqueta, la chaqueta 25. Y el pantalón 15 euros. Que podéis hacer ahí la combinación. Y más cositas. Pantalones de polipiel
o parece polipiel, el tejido es parecido, a 19 euros en crema y en negro los tenéis. Y a ver qué más cositas vamos viendo. Pantalones, estos pantalones me parecen súper cómodos, no son muy gorditos, a 8 euros lo tenéis en celeste y en negro. Yo estos pantalones los uso mucho y la verdad es que arreglan. Esto me gustó mucho porque me hizo mucha ilusión las boinas, aunque todavía está haciendo un montón de calor y no lo aguanta ahí a 8 euritos y las boinas a 5 euros. 100% lana pone. Y las tenía ahí en crema, en rosa, rojo y negras. Y me parece un complemento muy bonito para el otoño-invierno, que vas calentita y no queda feo, queda bonito. Ahora, la zona de los zapatos, me encontré estas sandalias que las veo yo ya más de verano, aunque los colores son muy otoñales, pero bueno, con las calores que están haciendo aquí en Granada, te los puedes poner perfectamente casi hasta el mes de noviembre, porque es que hace calor, puedes seguir utilizando sandalias. Y lo que tenían era el color muy otoñal. Y por aquí las zapatillas de estar en casa que no pueden faltar. Estas de Bug Bunny me encantaron, mi Jimena se las quería llevar a la casa. De estas gorditas, gorditas, gorditas. Lo que pasa es que de pie pequeño no había. Eran de adulto. Y a ver si puedo ver el precio, enfocarlo. Ahí lo tenéis. Estas de Mickey. Estas rositas que me encantan. Estas voy a ver si me las pido o me las compro. O me las pido por Shein, que también he visto que hay un montón. De Lilo y Stitch, estas me encantaron. Me parecen monísimas bordadas. Había un montón de cosas de Lilo y Stitch. Para la que os guste la película esta, había un montón de cosas temáticas. Mi Jimena, veis, ayudándome a buscarle el precio. Me la como con patata. Y estas de Mickey, es que la verdad es que los precios no estaban marcados por ningún lado. Me costó un trabajazo verlos ahí a 7 euros. Y la de Lilo y Stitch igual. Las que son así de firma de Disney, valen ese precio. Estas son de pelito con cadena, las tenéis en gris o en negra, ahí las podéis ver. Y por aquí los calcetines, que me encantan. Mi Jimena se los quería llevar todos. Mamá del bebé Yoda, mami de tambor. Los calcetines salen a 3,50 euros. Y unos calcetines de estos fue una parte del regalo que cogimos para... que teníamos que hacer unos regalitos de cumple y los cogimos. Esto también le encantaba. Estos son diademas, ya os digo que había un montón de cosas de Lilo y Stitch, diademas para maquillarte, peinecitos de viaje, peines para la casa, de tambor, espejitos para el bolso, también monísimos, para hacer regalitos, había cosas chulísimas. Esto de Bambi, un gorro para la ducha, para la bañera, y pues eso, esponjas desmaquillantes, había monadas. Cosas así de Disney, de firma de Disney, monada, había monada. Por ahí, a ver qué más vemos. Las zapatillas que hemos visto antes de la Mini, que salían a 7 euros. 7 euritos. Y había pijama. Ahora hay una remejurge de pijamas cortos, largos. Estos peines también me parecen preciosos de Mini, en oro rosa. Hay un poquito pijamas más gordos, manga larga con pantalón corto, mezclados, porque como hace todavía que calor, que frío, que no sé ni qué temperaturas que hace, pues en fin, que estamos con el veroño, locura total. Estos son esponjitas para la bañera que me encantan de Mickey, ahí podéis ver también peines, diademas. Esto me encantó, son tres toallitas faciales para desmaquillarte, reutilizables, que las puedes echar a lavar. No me las traje, valían 4,50, pero me quedé con todas las ganas de cogerlas. Me encantaron mucho. Y esto es una diadema para el maquillaje, para ponértela en el pelo. También de orejitas de Mickey. Esto como para regalitos, mirad qué cookie, 4,50. La crema de mano, el colorete y el bálsamo para los labios. Y por aquí nos venimos a la zona, pues eso, de chumineo, como yo digo. Pero que hay cosas muy interesantes y muy guay. Estos son bombas de baño. Había un montón, mi Jimena se volvió loca y se trajo unas cuantas. Esta tiene como dorado, rosita. La verdad es que está muy guay, ella está encantada. Quiere bañarse todos los días para echar una bomba en el agua. Esta 1,50 euros, que también tiene purpurina y brillito. Esta de lápiz, ya os digo que a mi niña se volvió loca y le gustó. A 1,50 euros, hay un montón de modelos. Esto es un jaboncito. Esponja para la ducha, como de forma de piña, que me parecieron súper originales, súper bonitas. Y jabón, gorros para la ducha de todas las formas. En rosita. En fin, infinidad de formas, colores y de todo. Y el jaboncito este.
Tenía como pinta de ser muy natural. Y mi niña ahí está con sus bombas de baño, que se las tuve que coger porque es que estaba encantada. No le vimos el precio por ningún lado, que era lo que estaba buscando, pero costaron 4,80 euros. Luego me di cuenta en el ticket. Casi 5 € las tres bombitas. Sale más o menos igual que si las compras sueltas, la verdad. Pero ella se quiso llevar su caja. Y a ver qué más cositas vemos por aquí. La pasta de dientes esta de Charcoal, que es como blanqueante o blanqueadora. Le estaba mirando por ahí el precio y sale a 2 euros. Ponía ahí la pegatina que sale a 2 euros. Y tenía muchas ganas de probar esa pasta de dientes. También había enjuague bucal de la misma, como de la misma temática o la misma gama. Y pasta de dientes con cepillo, había varias cosas. Este también de viaje me pareció buenísimo, 2,50. Y traía el cepillo de dientes en negro porque yo tengo mi cepillo blanco y de echar la pasta negra se pone muy feo. Entonces mejor con el cepillo con las cerdas negras. Por aquí más bastoncillo de los oídos, toallitas desmaquillantes. Pon guante para foliarte en la cara, para masajearte, para limpiarte. Por aquí una gama de crema. Esto es una cajita que venía como para regalo y trae el turbante, las pantuflas y la toalla para salir de la ducha, para hacer un regalo así original, está muy bien. Y por aquí todo como la zona de bambú, más natural, cosmética todo natural. Había un montón de cosas, geles, crema exfoliante, aceite, había pasta de dientes todo natural, crema hidratante, los algodones desmaquillantes orgánicos y todo de bambú, como de madera, muy natural y también me parece una opción muy bonita para regalo. Y este neceser me encantó, por ahí le estoy mirando el precio, sale a 8 euros. O 16, no sé lo que ponía ahí. 8, 10, 16, más o menos. Creo que 8. Y es precioso, en rosita con dorado. Y los espejos estos para encima del tocador me parecen buenísimos. A mi Jimena también le encantó el doradito. Ella ahí mirándose. Porque los que tienen luz LED, que esos tienen luz LED, le encantan. Y ahí está el de la mini abajo. También súper bonito. Y ya me voy a la sección de niños y encontré estas cositas de Navidad. Los jerseys estos, este se veía muy abrigadito con un reno bordado a 16 euros. Los jerseys que llevan siempre motivos navideños bordados siempre suelen salir un poco más caros. Este 13 euros, que es un arbolito de Navidad en plateado de lentejuela. Y este rojo de atrás con dos pingüinos. La verdad me gusta más el rojo, como un color más navideño y salía más barato a 9 euros. Por aquí este me parece precioso para las navidades, para las niñas, a 13 euros de perlita. Yo este se lo quise traer a Jimena, pero eran demasiado grandes. Era en la sección de niñas más grande y no había de su talla. Y esto es una sección nueva que con esto acabamos el tour. Es como de chándal, neceser, todo para el cole. Me parece monísimo todo lo que han sacado con esta temática, estas letras de colores. Y de buena calidad el chándal, el bolsito para echar los libros. El pantalón y la sudadera se compra por separado. Tenéis el gorro de invierno compañero con las letras así de colores. Los colores me parecen preciosos para tanto para niños como para niñas, que es unisex. Y por aquí para bebé, la mochilita, la chaqueta abrigadita, el gorro con los guantes, con las manoplas, el abriguito, todo con las mismas letras. Me parece una pasada de bonito. El abrigo 16 euros. Tenía precios, bueno, Primas tiene precios muy buenos, pero que esta selección de cosas para el cole me parece que tiene un precio muy bien para la calidad tan grande que tenía. A 3,50 los calcetines, el monito este que es como muy abrigadito para los bebés, un buzo para llevarlo entero el cuerpo abrigado, 16 euros, como de borreguito y poco más. Y por aquí también había más cosas. Y con esto y un bizcocho acabamos el tour de Primark. Bueno, chicas, ya habéis visto, acabamos de salir de Primark. Hoy grabado había poquito de Navidad, pero ya hay como pinceladita, algún calcetín, algún jersey, alguna cosa de niños pequeños, algún chandital de bebé. De otoño he grabado todo lo que quedaba, o sea, ya no había más de lo que he grabado, es lo único que quedaba. Que me he traído la vela, os lo adelanto. ¿Ya no quiere más? Muy bien. Cariño, mi Jimena se ha portado genial. Y ya está, chicas, que ha sido un tour, pues para que veáis, ha sido mi ayudanta. No veis cómo enseñaba las cosas y cómo cogía ya los artículos para que yo viera bien el precio.
Más bonita que me la como, nada más que por la ayudanta que me he traído hoy a la tienda. Deja un dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que hay por aquí abajo que pone suscribirse. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que ponedme en com Adiós. Ponedme en comentarios qué queréis la siguiente vez que venga, qué zona en concreto queréis que os grabe. Pues ya está. Solo tengo que decir que me he traído dos bolsas que tendréis ya próximamente el haul de Primark, de las cositas que me he traído, y poco más, os adelanto que me he traído la vela de calabaza. Y ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que un besazo muy grande, que os quiero mucho, muchísimo, un besito y chao.